En el operativo Afectación GDO 077 ejecutado en la madrugada del martes en la cooperativa Juan Eulogio, Plan de Vivienda y el Proletariado en Santo Domingo, se logró detener a nueve hombres y dos mujeres que presuntamente formaban parte de la organización delictiva R7. Cuatro meses de investigación le tomó a la policía dar con los responsables de secuestros extorsivos y robos de vehículos registrados en las últimas semanas. Una vez puestos a órdenes de la justicia, se desarrolló la audiencia de flagrancia en la que se dictó prisión preventiva a siete de los once detenidos en esta operación, mientras que a los demás se les dictó medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y presentación regular en la fiscalía. Es decir, estas personas saldrán y podrán defenderse desde afuera. En el último corte de la Policía Nacional, con fecha 28 de mayo, se reportan 1.209 detenidos por diferentes delitos, 170 por delitos del cuadro de mando integral, 148 por contravenciones, 724 por varios delitos, 90 por boletas de apremio y 77 por boletas de captura. De estos detenidos que han sido puestos a órdenes de la justicia, desde el 1 de enero al 21 de mayo del 2023 se han dictado 277 órdenes de prisión preventiva. En los Casos de aprendidos por delitos de extorsión, secuestro extorsivo, tráfico ilícito de sustancias, asesinato, robo, tenencia y porte de armas, tráfico ilícito de armas de fuego, entre otros. Manuel Huartán, director provincial del Consejo de la Judicatura, explicó que a otros se les dictó medidas cautelares o han sido desvinculados de estos casos. Cada uno en su rol que le corresponde: Policía Nacional, Fiscalía de la Investigación y jueces. En poner en el lugar que se debe a cada uno de los infractores. No con dedicatoria, no porque se trate de una organización directiva o porque se trate de un ciudadano común. Todo infractor debe responder la transgresión a la ley y debe estar en el lugar donde corresponde. Entre las cifras de impacto que reporta la Policía Nacional desde enero a mayo del 2023 está la desarticulación de 57 bandas organizadas, el decomiso de 235 armas de fuego y 42 armas de fogueo, así como 111 armas blancas y la recuperación de 371 vehículos y 225 motocicletas.